Magallanes hoy reporta 93 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 53 corresponden a Punta Arenas, 9 de Puerto Natales, 1 de Porvenir y 30 reportados por laboratorio. A la fecha registra 30.764 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Las personas recuperadas son 29.622. Las cifras de esta última semana han generado preocupación y profesionales de la salud atribuyen esta alza a las recientes celebraciones de fin de año. Mucha gente durante la Navidad y Año Nuevo han participado en actividades sociales con menos protección desde el punto de vista del uso de mascarilla. Y además de eso, podemos asociarlo a un aumento de casos que se ha visto en todo el país. En la región todavía no tenemos datos para aseverarlo, pero en el resto de Chile sí sabemos que la variante Omicron ha ido aumentando en forma importante. Así que la verdad es que estos dos factores pueden estar conjugándose para que veamos en este momento un aumento tan importante de casos. En lo que respecta a la hospitalización en la red asistencial de la región, hoy se registran 23 personas con diagnóstico COVID-19 internadas, 14 en aislamiento, 3 en la unidad de tratamientos intensivos y 6 en la unidad de cuidados intensivos. El doctor Muñoz invitó a la comunidad a tomar los resguardos sanitarios y a no hacer caso omiso a las recomendaciones. Recordar que la pandemia está lejos de terminar, o sea, esto nos vuelve a recordar de que el virus sigue circulando, que si no seguimos las medidas básicas podemos enfermarnos y enfermar a otras personas. Así que el uso correcto de mascarillas y a respetar el distanciamiento social, hacerse un testeo voluntario cada cierto tiempo, aunque uno esté sin síntomas, y especialmente si es que tiene algún síntoma que lo haga sospechar que esté enfermo. Recordó finalmente que el inicio de la vacunación de la cuarta dosis contra el COVID-19 se inicia el lunes 10 de este mes con las personas inmunosuprimidas y posteriormente el 7 de febrero con mayores de 55 años que hayan recibido la tercera dosis hasta el 15 de agosto del 2021.